El acordeón puede emitir muchas notas musicales, pero definitivamente lleva un nombre grabado, el de Domingo García Enríquez, mejor conocido como Tatico Enríquez, quien hizo de este instrumento su mejor aliado a la hora de innovar la música típica dominicana. Nacido un 30 de julio de 1943 en la provincia María Trinidad Sánchez, Tatico comenzó a darse a conocer en las festividades religiosas y demás fiestas folclóricas de su comunidad, motivado por su padre, el también acordeonista Juan Enríquez. En la década de los 60 inicia su aventura de destacarse más allá de su pueblo, tocando por primera vez en el Teatro Aguailuz de Santo Domingo, junto al Trío Reynoso. Su estilo único influenció a toda una generación de intérpretes de la música típica, como Fefita la Grande, El Cieguito de Nagua, Rafaelito Román, Chiche Abello, Agapito Pascual, Francisco Ulloa y muchos más. Su legado artístico es arte viviente en nuestra Quisqueya la Bella, cada vez que se escucha la melodía de un acordeón. Así le rendimos tributo a un grande en Buena Noche. Tatico Enríquez. Es el mejor concepto que ha aparecido para nuestra esquina bandera, para nuestra música dominicana, para nuestro merengue típico. 43 años han pasado que han servido para sembrar en el arte dominicano la música de este gran hombre. Y esta flor tiene su brillo esta noche cuando las manos de Lupe Valerio tocan la música de Tatico Enríquez. Yeah, mama.
En este casi fin de semana seguimos rindiéndole tributo a la leyenda de la música típica dominicana, Tatico Enríquez, en Buena Noche. Thank you.
Wow. Una manera muy especial. Estos 40 y tantos años que se han vivido de Tatico no han sido en vano. Quiero por favor que Cristal me diga el honor de los invitados que tenemos especial en esta mesa. Así es, hoy se cumplen los 43 años de la muerte de nuestro gran Tatico Enríquez. Y para esto vamos a tener una mesa sumamente especial para conversar, para que la gente sepa mucho más de nuestro queridísimo Tatico. Y para eso tengo a Eva Charhut, quien es viuda de Enríquez. También está Julio García Reynoso, Gaspar Rodríguez, un ícono nuestro también, Joselito Germosén, ex alcalde de Yásica. Está también con nosotros Federico Jiménez, un gran amigo de Tatico Enríquez. Frank Tony Santana, que quién no conoce a este caballero, ¿eh? Está bella, Frank Tony. Gerente de operaciones. Con nosotros una joven que está sumamente bien posicionada en la música típica y está con nosotros la Barbie del acordeón. Bienvenida, buenas noches. También está con nosotros Ángel Enríquez, José Luis Record y también Nicole Lovera en esta mesa especial para hablar un poquito más de Tatico Enríquez. Sí, ya, claro, okay. Claro. Muy bien, yo quisiera hablar con la dama, con usted. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Buenas noches. Mira cómo esa mujer me tiene ese perfil, qué hermosa está usted. Gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. De verdad, de verdad. Es una pregunta que se la van a hacer siempre. Sí. ¿Cómo usted recuerda a Tatico? Si le soy sincera, estos días los recuerdo con una emoción inmensa. Sí. Con un placer de haber participado en la vida de él, porque lo bauticé como el rey, como el monarca, que ustedes saben lo que es un monarca, del acordeón. Creo que fue lo más grande que ha existido en el mundo para mí. Y cuando llegué de Santo Domingo, que vi mi hijo Julio, lo vi un poco como muy rápido cuando fue a buscarme y le dije, tranquilo, vamos a recordar a Tatico con alegría, como lo que él era. Él está gozando en el cielo porque ve que sus amigos y sus seguidores lo han mantenido vivo. Qué lindo. Yo lo recuerdo con mucha alegría, a pesar de la nostalgia que me da. ¿Quién está a su lado? ¿Qué tiempo ustedes tienen de amistad? Hace muchos años. Usted sabe que el merengue une las personas. Sí. Teníamos mucho que no nos veíamos, pero hace muchos años que nos conocemos. ¿Usted fue amigo de Tatico? No desde desde un principio, pero al final. Al final. Muy jovencito. Muy bien. Siempre he mantenido la amistad con la familia. Sí. Con Julio su hermano. Sí. Y los demás. Pero siempre nos mantenemos unidos y cada celebración, todos los años, siempre ellos me invitan. Muy bien. Con Joselito siempre nos hemos conocido aquí, siempre hemos estado juntos. ¿Cómo usted recuerda a Tatico como amigo? No lo recuerdo solo como amigo, como familiar. Como familiar también son primos, ¿no? Sí. Recuerdo una gran persona. Puedo decir particularmente que lo mejor que ha parido esta tierra dentro de la música. Está apagado, ok. Sí, ahora sí. Dentro de la música típica. Entonces yo me gocé mi fiesta también con él. Tenía 16 años, 14, pero me escapaba y me daban mi pelita. Ah, sí, la gozaba. Qué y bueno. Agradezco profundamente su gesto de haber programado esto, haberme invitado, porque es una forma de que se mantenga en alto su nombre y al mismo tiempo la música típica. Muy bien. Muy bien. Todos hemos gozado la música de Tatico, ¿eh? De una forma u otra, Fantoni. Uno lleva consigo que escuchar un buen merengue muchas veces no es de él,
Y uno cree que sí es bueno de él. Mira, yo me agradezco. Uno cree que no es de él. Uno sabe que no es de él, pero cuando lo escucha, si el merengue está bueno, ¿cree que es de él? Lo que ocurre es que él fue uno de los mejores intérpretes. Emoción, pasión, intención, expresión. Sí. Todo lo tenía Tatico. Y realmente, pequeño andábamos cuando él se izaba y lo vivíamos y lo gozamos. Y hoy protegemos los derechos de Tatico Enríquez. Qué bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Miren, hay un caballero que yo protejo en mi rama sus derechos. Y qué bueno que ustedes, la familia, han tenido el privilegio de reconocer a un caballero, un amigo nuestro, un estandarte de la comunicación y un abanderado de la música típica. Hoy queremos reconocer y que se venga su esposa, a nuestro Gaspar Rodríguez. Con una placa. Con una placa. Con una placa de reconocimiento. Con esta placa. Muy bien. A Gaspar Rodríguez, perdón, estamos aquí. A Gaspar Rodríguez, la familia Enríquez otorga y reconoce a Gaspar Rodríguez por su invaluable, invaluable trayectoria de entrega a la carrera artística de Tatico Enríquez a través de su programa radial Pegadito, Pegadito y Arriba el Merengue TV, Televisión. Por muchos años, nuestro eterno agradecimiento. Filipenses 4:13, citan ustedes la Biblia, ¿no? Muy importante. Dado en Santiago de los Caballeros el 23 de mayo del 2019. Y vale reconocer, antes de las palabras de don Gaspar, cómo con pasión él revivió a Tatico durante más de 30 años después de muerto, cómo lo sentía y cómo lo difundió, cómo lo amó. Primeramente, buenas noches. Gracias a Nelson Javier y a su programa. Buenas noches por esta noche hacer un programa en honor de una gloria de la música típica dominicana. Domingo García, Tatico Enríquez. Tatico para mí fue el mejor músico típico dominicano. Hay muchos buenos, pero como Tatico, ninguno. Tocando un merengue típico dominicano, hay que decir Tatico y sí, señor. Por eso, arriba, no, buenas noches, arriba, Tatico Enríquez. Me montaron un gancho con Gaspar aquí. A ver, ve, pero está tomando. No hay ñeñe. Está bien, está bien. No, no me da vergüenza. A ti te sale lo que tú quieras. Sí, es, llora que tú estés en tu casa. Adelante vos. Continuamos con las sorpresas en Buena Noche, en este tributo especial a la leyenda de la música típica dominicana, Tatico Enríquez. Y justamente la familia Enríquez otorga y reconoce al comunicador, el señor Nelson Javier El Cocodrilo. Un enfoque, por favor, al reconocimiento mientras lo leo. Por sus valiosos aportes a la música de Tatico Enríquez en sus programas de televisión, El Show de Nelson y Buena Noche. Nuestro eterno agradecimiento, la familia Enríquez. Pasan allá adelante Arisleidy Jiménez del programa Buena Noche y uno de los integrantes de la familia Enríquez. Por favor, adelante, el hermano de Tatico Enríquez, justamente. Hijo de Tatico Enríquez. Hijo. Pasa que él se ve joven. Ah, bueno. Miren, yo entiendo que soy yo que tengo que reconocer a la familia y a Tatico. No son ustedes a mí, soy yo. Me he bendecido con ustedes, de verdad que sí. Y ustedes han hecho hasta lo imposible con su música, con la música de Tatico, en nuestro programa. Hey, Gaspar, nosotros los que hacemos programas de televisión, y yo que he sido un abanderado, cuando la música típica en la televisión llevarla era un sacrificio por los programas pegados, yo me abanderé con ella 100%. Y aún todavía, todo lo que hago en la televisión tiene que tener la música típica, 100%.
Y no puede existir música típica si no está Tatico. Es la bandera sonora. La bandera sonora. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, señor. Diga, hermano. Me permite brevemente hacer una pequeña anécdota, que no es una anécdota, doña Elba. Yo estoy escribiendo un libro, literatura muy interesante, importante, inclusive con la intención de llevarla a una obra cinematográfica. Y resulta que incluí algo de Tatico de una manera muy especial. No voy a contar todo, yo creo que le conté algo. Es un niño que en la novela aparece, que se aparece luego representando a Tatico, que él es Tatico. Entonces le preguntan que cómo fue, que cuando chiquito su padre lo llevaba a todas las fiestas de Tatico. Él estaba pequeñito y se sentaba aquí en la pierna. Y Tatico tocando con esos ojos mirando. Y dice que él se sorprendía porque Tatico lo miraba y lo hipnotizaba tanto. Y su papá y él iban a todas las fiestas de Tatico y el niño. Amén. Y creció y era aficionado a las fiestas, acordeonista se hizo. Y un día se le apareció algo en el monte por el camino y se le montó, que dijo que era Tatico, para que él lo representara desde entonces. Y desde entonces ese personaje en mi novela anda imitando a Tatico y tocando todo de Tatico como si fuera Tatico. Y ya veremos eso, doña, ¿eh? Bueno, vamos a seguir a esta fiesta. Yo puedo decir que esto es una fiesta, ¿verdad que sí? ¿Eh? Esto es una fiesta, esto es una fiesta, aunque ustedes vean los ojos llorosos de uno, esto es una fiesta con gusto, ¿eh? Una fiesta con acordeón, con guira, con tambora. Manolo Santos, la trilla, el guay. Toco, toco. Ya.
Buenas noches. Quiero agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar en el programa de mayor entretenimiento de aquí de Santiago y parte del Cibao. Quiero agradecer primero al equipo de trabajo de aquí, al Cocodrilo, por darnos esta oportunidad para celebrar los 43 años, el más grande que ha dado la música típica y seguirá siendo el más grande, Tatico Rico. Hoy reconocemos a Gaspar Rodríguez, al Coco y Marco Tulio Cepeda. Amén. Pero lo vamos a hacer también en memoria de nuestro amigo y hermano Silvio López. Yo quiero un fuerte aplauso para Silvio, que murió hace 3 semanas. Al equipo de trabajo de aquí, otro fuerte aplauso al equipo de trabajo, que ha venido a poner a la mujer a hacer la cena a las 7 para acostarse con su esposo a ver este programa. Amén. Ya lo sabe. Así que la familia Enrique reconoce a Marco Tulio Cepeda. Léamelo, baby. Bien. Familia Enríquez otorga y reconoce a señor Marcos Tulio Cepeda en agradecimiento por su manifiesto respaldo a la carrera artística de Tatico Enríquez a través de las frecuencias de sus empresas radiofónicas. Nuestro eterno agradecimiento, Filipenses 4:13, dado en Santiago de los Caballeros el 23 de mayo del año 2019. Muy bien. Ahora sí, hermano. Bueno, este es un momento bonito. La peladita, me imagino que no iba mucho con Tatico, pero el acordeón sí. Mi amigo Francis la Antigua, tarde del acordeón. Nos fuimos, ¡vela para allá! Thank you.
y de Cartagena. Todos los acordeonistas. Wow, mil gracias. Gracias. La familia Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias. Yeah.